Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les tengo una nueva preparación de la quinoa. Quiero que sepan cómo es que se hace la quinoa. En Perú lo tomamos mucho en los desayunos, en la calle, en los carritos, pues callejeros, y así podemos tomar un desayuno riquísimo y nutritivo sin gastar mucho en Perú. Y se trata de la quinoa, que lo hacemos como un desayunito para tomar, como si fuera una avena, pero esta vez con quinoa. Así que si ustedes están interesados en saber cómo es que se hace este desayuno o esta bebida, pues los invito a que se queden y sigan viendo. Pero antes quería recordarles de que pues se pueden suscribir al canal si les gusta pues los videos que estoy haciendo. Se pueden suscribir al canal, amigos, es completamente gratis. Le pueden dar ahí abajito donde dice suscribirse y ya estarán suscritos a este canal. No se olviden tampoco de activar la campanita, seguirme en mis redes sociales, en Facebook e Instagram, que me encuentran como Peruana Viviendo en Turquía. Y nada más, amigos. Así que vamos a empezar con esta receta. Espero que lo practiquen y si lo hacen, me envían fotitos. Lo que vamos a usar, amigos, es medio vasito de quinoa. Aquí ya tenemos medio vasito. Porque esto recuerden que aumenta un montón. Luego, para espesar, amigos, vamos a usar maicena o chuño, como lo conocemos en Perú. Fécula de maíz o de papa. La que ustedes tengan. Fécula, ¿no? Porque eso le va a dar un espesor y es bien rico. Luego, azúcar, amigos, para endulzar. Yo tengo aquí agua hirviendo. Le he puesto una raja de canela. Tiene canela. Usted le podría poner membrillo. Membrillo en cuadritos. También le podrían poner piña en cuadritos. Eso ya, la verdad, que es al gusto. Yo solamente le he puesto canela y está hirviendo nada más. Le puse un pedacito de piña para darle un saborcito nada más, ya que había cortado una piña, pues, y tenía ahí, entonces aproveché el agüita. Así que esto va a hervir, amigos, y cuando hierve le voy a poner la quinoa. La quinoa lo voy a lavar, lo voy a enjuagar un poquito, porque siempre le sale un poquito de basurita, ¿no? La parte de arriba es lo que, pues, no se va a usar. Hay que enjuagar con cuidado, si es posible usar un colador para que pues no se nos vaya a ir, porque eso es un poquito complicado y se puede ir la quinoa, ¿no? Entonces, para eso con un coladorcito nos podemos apoyar y así vamos enjuagando. Como pueden ver, miren, está de un color marrón, entonces pues hay que enjuagar un poquito. Y una vez enjuagadito, amigos, escurrido y todo, lo vamos a poner ahí en la olla hirviendo. Y eso va a hervir, va a reventar, va a aumentar. Y luego ya espesaremos con fécula, ¿no? Así que ya, es así como vamos a estar haciendo esta quinoa. Amigos, es mejor ya enjuagar la quinoa desde un coladorcito, así se hace mucho más fácil. Ya luego, para escurrir y tal, lo pueden poner ya aquí, miren. Así, sobre un tazoncito y escurren. Entonces, ahora que ya tienen pues ahí medio que quiere hervir esto, vamos a esperar a que hierva y ponemos la quinoa. Esta quinoa, amigos, lo pueden preparar con leche o lo pueden hacer así solo. Yo lo tomo de las dos formas, dependiendo de qué, pues, de qué me provoque ese día. Pero si a ustedes no les gusta que tenga leche o les cae mal la leche, lo pueden hacer de esta forma, queda riquísimo. También podrían quemar un poquito de azúcar y lo ponen en la preparación, así le da un saborcito acaramelado, también le da un saborcito rico. O si no, pues si lo quieren de color blanco, solamente le tienen que poner agua, canela y frutita. Y luego ya el mismo procedimiento, ¿no? Hierve la quinoa y para espesar se le pone azúcar y le vas a poner la fécula. Unas 2 cucharaditas es suficiente, o viendo al ojo. Entonces le va a dar el espesor. Y si a ti ese día te provocó tomarlo con leche, pues te sirves mitad de la taza de quinoa y le puedes agregar lechecita y listo ya. Ya tienes tu quinoa con leche. Es muy rico, lo puedes tomar a cualquier hora del día, para el desayuno, la cena o no sé. Es muy rico y te llena, o sea, es llena. Así que pues es la variante que les quería decir. Amigos, ya que aún no ha hervido o aún no quiere hervir todavía el agua, voy a aprovechar en ponerle azúcar. El azúcar ya es al gusto. Así que voy a mover bien.
Voy a mover muy bien. Tiene ese color porque le puse canela en polvo. No encontré canela pues en rajitas. Entonces tiene este colorcito, pero igual el sabor es riquísimo. Y las frutitas, amigos, les da también otro sabor extra, así que pueden ponerle piña. Si no tienen membrillo, lo pueden poner directamente solamente piña. Y ya, ya tendrán saborcito. Y canela, tiene que tener canela y clavo, si ustedes quisieran. Eso sí tiene que haber. Entonces, ya tiene el azúcar. Ya le voy a agregar, amigos, la quinoa. Yo lo voy a agregar ya de una vez, porque hasta que quiere hervir, vamos a poner toda la quinoa. Voy a mover un poquito. Está, y vamos a dejar que hierva. Ahora sí tiene que hervir sí o sí para que se termine de cocinar la quinoa. Y ya les vuelvo con el video. Amigos, así en un tazoncito vamos a usar pues la fécula de maíz. Miren, tengo aquí uno. Fécula de maíz o de papas. Este es, creo, de chuño. Este es chuño, amigos. Voy a ponerle dos. Dos y medio vamos a ponerle, ¿no? Hasta tres le podrían poner. Entonces, si le ponen mucho también a veces no es bueno porque luego espesa demasiado. Y lo voy a diluir aquí en agua fría, porque si lo pongo directamente allá se van a hacer bolas y bolas. Primero hay que diluirlo en un, así, en un tazoncito, en una tacita, en un vasito, ¿sí? Y esto, amigos, se viene para acá, que ya está, miren, hirviendo. Y hay que batir rápido. Eso hay que mover. Eso se espesa súper rápido. Esto prácticamente se pone cuando ya va a estar. Miren, cuando ya está la quinoa, como pueden ver, la quinoa está cocinadita. Entonces, al poner ya el chuño, le da un espesor. ¿Ven? Es muy rico. Y está que se me hace agua la boca. Entonces, ya que lo puse, lo mezclé, no lo voy a mezclar más. Que dé un hervorcito más y lo apagamos. Amigos, así es como queda la quinoa. Miren. Queda así. Es como una avenita, algo así, ¿no? Hay que moverlo. Esto ya tiene azúcar. Si ustedes quisieran con leche, le pueden agregar ahí un chorro de leche. Ya tendrían quinoa con leche, amigos. Lo voy a acompañar para mi desayuno con mis huevitos con salchicha. Espero que les haya parecido muy fácil, que lo intenten, amigos. Si ustedes quieren comer este desayuno rico por las mañanas o no sé, en cualquier momento es bueno. Lo pueden tomar frío o caliente también, no pasa nada. Así es que afiatos son para todos ustedes, amigos, y inténtenlo.